Saludos, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Voy a comenzar pidiendo excusas por el sonido de fondo. Que no he puesto una cancha aquí enfrente, que vive llena de muchachos. No sé por qué está lleno de muchachos. Bueno, se imagino que son huérfanos. Porque a esta hora el toque de queda deben ser huérfanos, porque un papá no va a dejar que un niño esté jugando en la calle sin distanciamiento ni nada. Porque están toditos juntos, pero nada, déjenme su mundo. Hoy vamos a hacer video de gamarros. ¿Cómo hacer un cultivo de gamarros? Aquí tengo un tanque, tiene agua limpia. Bueno, tengo un tanque, porque ustedes pueden utilizar una puchera. A mí lo que hago se me dan donde sea. Vamos a utilizar esta planta, la que todo el mundo conoce comúnmente como rabo de gato, cola de zorro. Por ahí le voy a poner nombre científico ahorita, que es el metazoa, se me olvida. Mientras más mata de eso pongamos, mejor. Más. Y como ya vieron ahorita, aquí tengo el cultivo inicial que voy a sembrar. Ya vieron el video, bueno, ahí lo están viendo de nuevo. No, realmente no lo habían visto, lo están viendo ahora. Ya lo grabé antes de hacer esto para ganar tiempo. Toma de apoyo. Esto está lleno de gamarro. Esto yo lo voy a liberar aquí. Jueguen bien, señor, se quedan pegados. Y adivinen qué, ya está hecho. Ahora muchos me preguntan cómo lo recolectan. Recolectarlo es muy fácil. Para recolectarlo, cualquier envase con agua, sacamos la lila, la planta acuática, la rabo de gato, la sacamos, la enjuagamos rápido, la sacamos y ahí se va a quedar todo lo demás. Ya de para adelante lo sacan con un lotero, lo sacan con un colador, lo pueden sacar con lo que sea y ya. Así ya está listo nuestro cultivo de gamarro. Señores, se me iba a olvidar algo muy importante. Mucha gente me pregunta, ¿con qué lo alimento? Ellos se alimentan de fitoplancton y de la misma, ¿cómo se llama? De los nitritos que produce la planta. La planta empieza a podrirse, cae al fondo y con eso ellos se alimentan. También se crea infusorio, el agua se va poniendo un poquito oscura, eso es lo que el agua está mal, el agua está perfecta para ellos. A ellos no hay que echarle comida, ellos se alimentan solo, ya yo dejo eso ahí y me olvido de ellos. Ya con el tiempo, en una semana ellos pueden venir y sacar de ahí. No, eso ya no tiene mucha complejidad, le puede dar sol. Lo bueno es que sí le da el sol, mucha gente lo pone en la sombra, o sol y sombra, como yo tengo mis aranjas aquí. Es que la planta con la que se ponen sí necesita el sol, si no se le van a morir. Los gamarros sin planta, hasta ahí llegaron. Señores, creo que este video va a ser el video más corto de mi canal, así que fue fácil, espero que lo disfrutaran. Y vamos a ver si hacemos unos videos que me están pidiendo por ahí en la semana. Ah, por cierto, feliz año nuevo, primer video del año, gamarro. Así que feliz año nuevo, traten de pasarla bien, cuídense para que lleguemos el 2022. Nos vemos ahorita. Bien, señores, para terminar el video, ya han pasado varios días. Pueden ver que el agua está un poco verde. Eso es bueno para los gamarros. Hoy vamos a hacer una recolección aquí, su envase con agua limpia. Adiós, los pollitos. Para alimentar los peces de hoy. Hoy vamos a utilizar gamarros. Así que van a ver cómo los recolecto y cómo se los doy a los peces. Ok, entonces vamos a sacar la lila del rabo de gato, como le expliqué anteriormente. Y esto lo enjuagamos aquí. Ahí se pueden ver los gamarros. A simple vista yo no lo voy a ver, pero se lo voy a enseñar ahorita. Como van ahí corriendo. Vamos a sacar más lila. Ya está lleno, ¿sí? Sí, muchísimo. Es que todo un éxito para alimentar tu comida gratis. Esta es la forma más fácil de recolectarlo, señores, en agua limpia y enjuagar la lila. Mientras más lila tenga, más gamarro van a tener. Y tiene que hacerlo rápido, por lo que ustedes echaron antes, empiezan a pegarse de la lila también. No tienen que exprimirla, no vayan a cometer esa salvajada. Y ahí tenemos suficiente gamarro para alimentar a los peces que queremos alimentar hoy.
Bien, señores, aquí tenemos ya los gamados recolectados. Ahí lo pueden ver, quizá no lo vean bien, pero me parece que sí, se ven algunos donde van moviéndose. La forma más fácil para mí de recolectarlo es con el gotero, con la pipeta grande. Uno con un poquito de paciencia ahí lo va absorbiendo, poco a poco, uno a uno, tratando de no coger de la suciedad. Y lo vamos poniendo aparte, como ven, eso fue lo que tomé en ese momento. Este ya es la recolección total. Por lo que me interesaba en el momento, porque todavía en el envase donde los recolecté aún quedan. Esta es la cantidad que vamos a utilizar para alimentar los betas. Aquí podemos ver uno de los ejemplares de República Betera alimentándose de los camados. Como pueden ver, de que lo ven, le van arriba de una vez. Los betas tienen instinto depredador y de lo que se mueva le van arriba. Los camados son bien nutritivos, tienen mucha proteína y son muy buenos, principalmente porque es comida gratis. Así que nada, señores, gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Tengo pendiente el ganador del concurso del video anterior, no se nos ha pasado, que tenemos que hacer un video solamente para eso, así que no desesperen, que ya tenemos el ganador. Entonces nada, señores, nos vemos en el próximo video, disfruten de estas imágenes.